El eje es un concepto y una palabra clave. He aquí uno de los seis de la central de Aldea Dávila. Pero para que este eje haya sido instalado y gire y dé vueltas en toda su eficacia, ¿qué esfuerzo hubo que realizar? El gran cañón del río Duero fue el lugar perfectamente elegido para cerrar el paso al curso fluvial. Al iniciar una obra de esta importancia, había que conocer previamente la naturaleza del terreno. Los sondeos cumplen esta misión y los testigos afloran a la superficie y revelan la calidad, dureza e impermeabilidad del subsuelo. Antes de decidir la construcción de la gran presa, hay que comprobar en modelo reducido los datos obtenidos de los cálculos numéricos del proyecto. Así se conocerá de antemano su comportamiento y los medios para amortiguar su energía en la caída. También se ensaya el desagüe del túnel aliviadero. El comienzo de la obra requiere un gran esfuerzo. Por un rudimentario cable se salta de una orilla a otra. Los obreros con auténtico alarde de valor inician los trabajos que abrirán los caminos. Así se transportan los primeros materiales para la iniciación de la obra. Una caravana de tornapuls se dirige a la obra. Cruzamos Salamanca, maravilla plateresca sobre las riberas del Tormes. Hay que dejar en seco la zona donde se construirá la presa. Un gráfico nos aclara los trabajos. Se construye el túnel con capacidad necesaria para las crecidas normales y simultáneamente una ataguía. Se cierra el portillo y el agua se remansa. Al alcanzar el nivel del túnel, ya tenemos el río desviado. Esta es la zona donde se efectuará la cimentación. El túnel de desviación tendrá una longitud de 499 metros. El sistema de andamiaje portátil equivale en su altura a una casa de 4 pisos. El forzado sistema de ventilación suprime prácticamente el peligro de la silicosis, ya que con el aire comprimido se inyecta agua a presión. La niebla producida disminuye la visibilidad, pero evita los efectos penosos del polvo. Hechas las perforaciones y cargadas con dinamita, los yumbos salen para proceder a las voladuras. La piedra arrancada será utilizada para la fabricación de hormigón.
Simultáneamente al túnel se construye la ataguía, que cortará el paso al río para desviar su curso. Los gaviones se fabrican para cerrar el portillo. El agua es siempre una amenaza y en ocasiones una sorpresa. Hay que defenderse contra el ímpetu de la corriente, dominarla y vencerla. Tesoneramente los gaviones van cumpliendo su finalidad y con ello sube el nivel del agua, creándose así el inicial remanso provisional. La ataguía adquiere ya su perfil con un forro de gaviones. Una potente máquina de aire comprimido a percusión hinca las tablestacas metálicas. Enlazadas una a continuación de otras van siendo empalmadas con soldadura, porque algunas llegan a una longitud hasta de 32 metros. El hormigón armado que se emplea en el revestimiento completa la necesaria consistencia del perfil del vertedero. De esta manera el portillo queda consolidado. Ya la ataguía terminada, eleva el nivel del río y le obliga a desaguar por el túnel. El túnel cumple ya su misión y está calculado para crecidas normales con una capacidad de 600 metros cúbicos por segundo. Cuando las crecidas del río sean mayores, desaguará por encima de la ataguía utilizando su condición de vertedero. Ya está en seco la zona donde se cimentará la presa. Es la primera vez que la mirada humana puede posarse en el fondo de este cauce, descubriendo un secreto oculto por los siglos. Dentro de esta montaña se construirá la gran central. En la ladera española se apoyará el estribo izquierdo de la presa. Escaleras, andamios y pasarelas adosados a la roca semejan una gigantesca telaraña tejida sobre su lienzo vertical. La altura de la presa será superior a la Torre de Madrid, que tiene 34 pisos. El otro estribo de la presa se apoyará en la ladera del terreno portugués. Se suceden las perforaciones y se preparan las voladuras. Cumplen su misión las palas excavadoras y así se retira el escombro del lecho del río donde se cimentará la presa.
piedra que es retirada a las escombreras será después utilizada para fabricar el hormigón. Una panorámica en la que puede apreciarse dónde se apoyará la presa. Terminada la excavación, empieza el encofrado. La superficie de la roca se limpia con agua y aire a presión. Ya están listas las instalaciones para la preparación de los áridos y el hormigón que contribuirán a la formación de la gran masa. Hoy es un día memorable en la obra. El capellán de la obra efectúa la bendición del primer cazo de hormigón. Técnicos y directivos asisten a la memorable ceremonia y se inicia el hormigonado que a partir de este momento constituirá el tema fundamental. El gráfico explica cómo se evitan las posibles filtraciones. Después de la excavación se echa una capa de hormigón y sobre ella se hacen una serie de taladros. Por los taladros extremos se inyecta agua a presión. De este modo se consigue arrastrar la arcilla y expulsarla por los taladros centrales hasta que el agua salga limpia. Después se taponan los taladros por los que se inyectó el agua. Y por los intermedios se continuará inyectando cemento hasta macizar todos los huecos. Tras el gráfico contemplamos el proceso en imagen real. Las perforadoras realizan los taladros de longitud previamente determinada. Después de entubar la boca de los taladros, se inyecta agua a distintas presiones. El líquido busca la salida por los huecos no taponados y arrastra la arcilla hasta que las grietas quedan completamente limpias. Primero en lentos borbotones y después con ímpetu extraordinario surgen los blancos surtidores que son como fuentes caprichosas llenas de belleza y armonía. Limpias las grietas quedarán macizadas con las inyecciones de cemento. Así se evitan las filtraciones que tan perjudiciales serían para la seguridad de la obra. Se hormigonan los tubos de desagüe de fondo del embalse. Desde la altura podemos ver cómo se dibuja ya en el lecho del río la planta de la gran presa. Un excepcional régimen de lluvias incrementa el caudal del Duero, que no cabe por el túnel de desviación previsto para crecidas y afluencias normales. No se puede proseguir el hormigonado de la presa mientras el agua esté saltando por la ataguía. Mientras tanto continúa el trabajo en el resto de la obra. Los grandes bosques del encofrado levantan su imponente estructura sobre la piedra para hormigonar después la boca de entrada del túnel aliviadero. Estas son las seis grandes ventanas por donde entrará el agua a la central. El río se estabiliza en un caudal normalizado y permite reanudar las tareas. Pero ¿cómo se hace este hormigón? El cemento es la materia fundamental,
sin cuya aportación suficiente y continuada no estaría garantizado el ritmo de la obra. Y por ello Iberduero promovió la creación de la fábrica de Ontoria. El transporte se hace sin envasar en estos trenes cisternas que diariamente salen con destino a la obra. En 5 minutos se cargan las cisternas de 25 toneladas. He aquí las ventajas de este sistema de transporte. Carga y descarga rapidísima, ausencia total de polvo nocivo para los manipuladores y ahorro de más de 4 millones de sacos que consumiría la presa. La piedra procedente de las excavaciones de la presa y de los túneles de la central será aprovechada para hacer todo el hormigón necesario y así es transportada hasta las instalaciones para la preparación de áridos. Los distintos colores de estas instalaciones no suponen un capricho decorativo, sino que son señales de la tarea que cumplen, pues cada tamaño de grava y arena discurre por el color que le ha sido asignado. Un torrente de piedra se vierte en la tolva de la primera trituración. Desde este momento, el ingenio mecánico lo hace todo. En la torre de hormigoneras basta pulsar un botón para que se presente el tamaño de grava o arena necesarios. La torre de hormigoneras es la auténtica fábrica de hormigón. Cada amasada lleva la precisa proporción de gravas y arena de los tamaños previamente estudiados. Balanzas de alta precisión dosifican automáticamente las cantidades de cemento y agua que requiere cada masa. Las tolvas móviles transportan desde las hormigoneras su carga a los cazos con una capacidad de 5 metros cúbicos. Nada menos que 12 toneladas de hormigón llevan los cazos hacia su destino. La masa es semiseca y esto permite que pesadas máquinas puedan circular sobre ella inmediatamente después de ser depositada. Extendido el hormigón, entran en funcionamiento los vibradores, con una misión altamente eficaz y necesaria. De este modo, la masa queda tan compacta y homogénea que garantiza una mayor densidad, resistencia e impermeabilidad. El cielo se cubre de oscuros nubarrones. El servicio de hidrología de Iberduero, que observa y controla el caudal del río y sus afluentes, anuncia una extraordinaria y peligrosa crecida. Las máquinas son sacadas de los lugares amenazados. Se ha desencadenado sobre la cuenca un gran temporal. El Duero, fecundador de tierras de labrantío, motor de industrias, produce la mayor riada del siglo. La corriente, antes alegre y dócil, se encrespa embravecida. Son 9.000 metros cúbicos por segundo los que pasan sobre la presa. En una obra de esta naturaleza y envergadura, han de estar previstas todas las circunstancias adversas, incluso situaciones como la que aquí contemplamos.
El puente, pieza indispensable en la construcción, sufre los efectos de las aguas enfurecidas. Desciende el nivel fluvial y deja al descubierto el puente, que aparece roto en su tramo central de 33 metros. La pérdida del puente pudo suponer un enorme retraso en la obra. Para reconstruir el tramo desaparecido serían necesarios 3 meses. Hay que encontrar una solución rápida. Un puente metálico ofrece la necesaria solidez. El lanzamiento ya está en marcha. Hay que llegar hasta la pilastra de la opuesta ladera. Dos cifras elocuentes. 80 toneladas las que se deslizan. 11 horas las que se invierten en su montaje. Abajo sigue el Duero su curso y lleva la fuerza que, como en un rapto de locura, había amenazado destruirlo todo, pero que será frenada y dominada por la mano del hombre. El puente ya terminado permite la continuación de las obras. Solo 10 días se han perdido. Nuevamente funcionan las hormigoneras. Así va creciendo esta presa que tendrá 140 metros de altura y 870.000 metros cúbicos de hormigón. Pero el trabajo no se reduce a una tarea material de confección y colocación, porque está presidido por un cuidado sutil y exquisito de 1000 detalles. ...200 kilómetros de tubería van quedando enterrados en el hormigón. Su finalidad es la de acelerar el enfriamiento del hormigón para proceder a la inyección de las juntas antes de la puesta en carga de la presa. Para el control del hormigón se recogen periódicamente las muestras necesarias. En la sala de curado permanecen hasta la edad de rotura. En potentes prensas se verifica la calidad y resistencia. Otro control lo proporcionan los testigos cilíndricos arrancados de la misma presa con sondas de granalla. Se cortan cubos y se pulimentan sus caras para romperlos en las prensas. Dentro del hormigón va quedando una serie de medidores de deformación. Los cables de conexión de los medidores terminan en cuadros colocados en las galerías. Las deformaciones son controladas por aparatos que miden las resistencias eléctricas y de las que se deducen las variaciones experimentadas. También se miden las temperaturas de fraguado. La presa está construida en bloques independientes. Entre cada dos bloques se hace una junta que se abre al enfriarse el hormigón y se controla minuciosamente. Para el cosido de la presa con el terreno se hacen desde las galerías una serie de taladros y después se inyectan con lechada de cemento a presión. Digamos algo sobre las características del salto. La central es, por su importancia, la mayor de Europa Occidental. Su producción anual será de 2.400 millones de kilovatios hora.
La presa está terminándose y podemos observar por última vez las tomas de desagüe de fondo. El túnel de desviación va a ser cerrado. Los altos situados aguas arriba detienen el funcionamiento de sus centrales y dejan el cauce en seco. Nunca se vio, ni se verá ya jamás el secreto del lecho del caudaloso río, ahora desvelado gracias a la perpetuación que proporciona la cámara cinematográfica. Desde este momento empieza a llenarse el embalse. El agua almacenada será un emporio de riqueza, un manantial inextinguible de energía perfectamente ordenado y dominado. La presa se pone en carga. Una serie de galerías y pozos permiten toda clase de controles. En la parte superior van suspendidos unos péndulos. Su misión es comprobar las desviaciones que sufra la presa por la presión ejercida por el agua del embalse. Los aparatos acusan el buen funcionamiento de la presa dentro de los límites admisibles previstos. Ya está el embalse lleno, imagen y símbolo de la aspiración colmada. Por el vertedero desagua el sobrante. Un himno gigante se eleva desde este caudal de raudas espumas. El dominio y la fuerza del agua entonan su canción de energía propulsora. La ingeniería y la técnica, la inversión y el ahorro puestos al servicio de una empresa, logran con la colaboración del hombre y de la máquina, de la inteligencia y de la mano de obra, este resultado que honra a quienes lo hicieron posible. Y así se ha construido la presa de Aldeadávila.